eres DJ colombiano latino y esta sección está destinada a resaltar ese talento latino que todos tenemos. Bienvenido, Luigi, ¿cómo estás? Bueno, Paola, muchas gracias. Yo no lo hubiera podido hacer sin el apoyo de la familia. Sí, ahí quería pues darles una primicia también a ustedes. Yo diría que pues para Charleston es una buena noticia que hacer lo tuyo, hacerlo bien, uh-huh. Y pues ya lo que Dios quiera, ¿no? El Informador Newspaper. Esto es Talento Latino con Paola Cipriani. Hola amigos del Informador, bienvenidos a nuestra nueva sección que se llama Talento Latino y estamos en nuestro primer programa y bueno, lo que sí les garantizo es que vamos a tener una excelente música porque nos acompaña Luigi Bravo, él es un super DJ colombiano latino y esta sección está destinada a resaltar ese talento latino que todos tenemos. Bienvenido Luigi, ¿cómo estás? Bueno, Paola, muchas gracias. Muy contento de estar contigo. Ese saborcito latino que a todos nos contagia, ¿verdad? Sí, lo tenemos en la sangre. Cuéntame, Luigi, ¿cómo fueron tus inicios? Porque no es sencillo llegar a otro país, tener un lenguaje diferente y contagiar de ese sabor latino pues, que nos caracteriza tanto. Bueno, pues nosotros llegamos aquí de casualidad, como cosas de la vida, nos trajo a este estado un fenómeno natural, un terremoto donde vivía. Y... pero sabes que nada es casual, ¿no? Sí, yo todo, todo está conectado. Gracias a Dios llegamos por la familia de mi esposa, que vive acá. Y empezamos como la mayoría de los inmigrantes, con un sueño y tratando de volver a salir adelante. Y afortunadamente, gracias a Dios, nos fue muy bien. Qué bueno, me alegra mucho. Sabemos que todo inicio es difícil, como lo estás diciendo. ¿Cómo llegas a ser DJ? ¿Era algún sueño que tenías de toda la vida y que, bueno, yo quiero? Porque uno siempre hace eso como una lista de cosas y que yo quiero ser astronauta o yo quiero ser, no sé, algo así como que porque no es sencillo trabajar con lo que te apasiona. Y yo creo que la música es una pasión. Sí, pues fíjate, afortunadamente... como llegamos donde la familia de mi esposa, uh-huh. Yo tuve una persona que nos ayudó. Yo diría que él es mi mentor, es un ingeniero, él es de Colombia también, se llama Eduardo Gómez. Okay. Y yo empecé a trabajar, a colaborarle a él en lo que de pronto podía en ese momento. Pero yo traía mi hobby de la música y venía con mi colección, en ese tiempo eran los CDs, tenía mi colección de CDs. Y era más complicado ese inicio, porque tener CDs es como que, bueno, yo soy esto. Ahorita se reduce a esto. Más difícil, era bien complicado. Pues afortunadamente, pues, era como ya el otro paso, porque pues al principio era con los plays más grandes, de pasta, más difícil. Los cassettes todavía. Y todo. Los cassettes, imagínate. Se dañaban. Ese, no, yo que te digo, la que tenía con los CDs, tenías que andar con la toallita y muchas veces pues con el agua tratando de limpiar para que no se fueran a rayar en medio de la canción. Pero yo venía con mi supuesta colección de música, pero cuando llegué aquí encontré pues la variedad de culturas, diferente tipo de música que en ese momento no sabía que existía. Me empezaron a hablar de bachata, me empezaron a pedir cumbia, pues yo venía de Colombia, pues la cumbia colombiana, vallenato. Pero pues la cumbia sonidera, cumbia de otra forma de las personas que eran de, en ese momento había mucho argentino, otro tipo de cumbia, y pues me di cuenta de pues, que no era lo que yo pensaba. Claro. Pero en ese momento, como yo tenía pues una colección básica de música, empecé a aprender y hacer voluntariado prácticamente, porque no me lo pedían, pero en las fiestas era el que ponía la música. Okay. Traía mi,
álbum de y entonces era lo que iba de fiesta en fiesta con el morralito de los CD. Y el que era garantizado que si tú ibas para la fiesta había buena música. Era el invitado, pues, porque y traer música y conmigo, pues ya tenían asegurado el entretenimiento. Claro. Entonces, afortunadamente, pues empecé a aprender. La persona que yo te comentaba que me dio la oportunidad del trabajo, empezó a ver que pues yo estaba ya un poquito ya más ocupado en el otro tema. Y como todo, yo digo que a veces uno le da miedo lanzarse y empezar una nueva etapa. Todo comienzo da miedo. Sí, y si te digo la verdad, por él me lancé. Al principio me sentí de pronto un poco traicionado porque pues ya llevamos unos años trabajando. Y cuando de pronto te dicen, lánzate, vete, tú de pronto estás con el otro pensamiento. Pero si él no me hubiera dicho, ve, haz lo que sabes, lo que te gusta, no hubiera podido hacer. Te voy a atajar ahí. Entonces, esto sería un buen consejo para todas aquellas personas que están emprendiendo y que tienen miedo. Sí, definitivamente sí. A veces lo nuevo te limita, te causa temor. Por el estado de comodidad que capaz tenemos, nuestra zona de confort siempre es como que muy, muy perfecta. Y así podemos ganar más nosotros. ¿Será que sí? ¿Será que no? Mira todo lo que te dio a ti el salirte de tu zona de confort. Afortunadamente, al principio, pues era el temor, pero como cosa de Dios, inmediatamente fue un boom. Empezaron a pasar cosas increíbles. Qué bueno. No me lo imaginaba. Una cosa sencilla, pues yo traté con otra persona que me invitó a tratar de intentar hacer una noche hispana. La primera vez la hicimos en un club de Moreno. Uh-huh. El señor me pidió a hacerlo en una zona que él tenía, en la discoteca en ese momento le cabían cerca de 500 personas. Ok, es bastante. Sí, pero tenía un espacio pequeño como de VIP, donde ahí atendían a los artistas que traían y me dijo, hagámoslo ahí, a ver qué pasa. El cuento corto fue que la primera noche eso fue un éxito total, se llenó. Claro. Dime si los latinos no contagiamos. Fíjate que a través de otra invitación de otra persona que tenía en ese momento una discoteca y no sé, eso todo, yo pienso que todo está conectado y como cosa de Dios, sin pensar en él mismo, me dijo, intenta acá en este otro lugar a ver qué pasa. Ok. Lo corto con eso fue que a mí me fue muy bien, gracias a Dios. ¡Qué bueno! Empecé a atraer clientes de allá, de su negocio. Ajá. Y inconscientemente, él me dio el poder para empezar. Para jalar. Entonces, yo pienso que pues, todo pasa por un motivo y ese señor pues inmediatamente vio el potencial que tiene. Ya es la palabra, sí. Y me dijo, no, hagámoslo cada fin de semana. Y yo, no, pues, una vez al mes. Y empezamos así, pero él ya me empezó a pedir. En mayo tú tienes una fecha destinada a los latinos, ¿no? Sí, eso. Ah, cuéntame un poquito sobre eso. Bueno, ese cuento pues viene ya luego de un par de años, ¿no? Ya de con experiencia. Y ahí de este mismo señor, que ya te comento rapidito, te uh-huh. digo, yo cerré la relación. Son etapas. Sí, pensando en que podía hacerlo en otro lugar y cerramos en todavía somos amigos, quedamos muy bien, problemas, dejamos la puerta abierta. Eso y empecé importante. En el downtown. Sí, cuando empecé en el downtown empecé a conocer personas que estaban en el medio, empezamos a crecer, ya nos empezaron a notar
empezamos a conocer personas, diferentes tipos de negocios, y a trabajar con las ciudades, con parques y recreación. Ahí estamos hablando de eso, fue un recorrido de 6-7 años. Okay. Apareció una persona que pues, dio el potencial en pues, la carrera. Me contrataron para animar un festival de 5 de mayo, en Downtown, en donde parquean los buses. Un evento que ya llevamos 15 años con él y van más de 3.000 personas. Ahí te voy a atajar otra vez. Te das cuenta que la constancia hace mucho, que uno a lo mejor dice, bueno, pero ¿cuándo voy a llegar? No, hay que tener paciencia, hay que tener esa constancia que tú estás demostrando que es muy necesaria y bueno, se llega lejos. Sí, es un tiempo. Y si te digo la verdad, yo diría que una de las claves del éxito que de pronto nos ha dejado estar por tanto tiempo aquí con ustedes, con nosotros, participar en los eventos, es, yo pienso que lo más importante siempre es pensar en el cliente. Claro, bien. ¿A dónde va? Bien, ofrece un buen entretenimiento pensando primero en ellos. El dinero va a llegar. Entonces, eso siempre ha sido mi prioridad. Si te gusta lo que haces, si contagias, yo creo que el dinero ya llega solo. Eso es otra bendición. Entonces, durante los 15 años que lleva Activar, han tenido dos dueños. Se lo compramos segundo, ya cuando lo compramos ya pasamos a otro nivel, porque al principio el primer año fue muy difícil porque igual no nos conocían, ya estábamos a otro nivel pidiendo ayuda para poder realizar el evento, pero como no nos conocían no pudimos de pronto hacerlo como lo queríamos hacer en el primer año. ¿Y actualmente cómo son esos eventos? O sea, ¿cómo has visto la evolución a lo largo de todos estos 15 años y cómo ves ese evento desde el primer día, desde el año 1 hasta ahora? Pero fíjate que yo pienso que siempre ha sido una bendición, porque primero estamos mostrando nuestra cultura a través de la música, comida, pues las bebidas, pues porque el potencial ahí de... Todo nos caracteriza. Para, de nosotros, pues pienso que es una bendición porque estamos interactuando con la comunidad y se están mezclando las diferentes culturas, no es solo el hispano, el latino, el americano, de todas partes, no importa la raza. ¿Cómo has visto la respuesta de la comunidad ante estos eventos latinos, ante la música latina? ¿Has sentido que a lo mejor al principio era así como que una especie, quizás no de rechazo, sino de algo desconocido que ya va? ¿Ahora cómo has visto ese conectan más con la música? Correcto, sí, lo que tú dices al principio, de pronto las personas que atendían eran las personas que querían tratar algo diferente, algo nuevo. Uh-huh. El porcentaje era menor. Ahora hay un boom, si tú ves ahí de todo, aquí hay comida peruana que está llegando, divina, arepas ya consigues, entonces... Aquí podemos tener un debate también de las arepas, pero ajá. Un aparte. Sí. La empanada. Ajá, ok, mejor. Entonces, eso para mí se ve... reflejado en la interacción con la comunidad y, claro, y la forma de que están recibiendo es la de pronto la que nosotros esperamos, porque si están abriendo más negocios hispanos con comida y cosas latinas. Ajá. Es porque hay un beneficio económico de alguna manera, porque si hay no, una buena no respuesta, claro, claro. Y sería, yo creo que podemos definir a la comunidad latina y a la música como todo lo que está pasando. Mira, te voy a dar este ejemplo. La música está teniendo muchas colaboraciones, ritmos que nosotros jamás nos íbamos a imaginar que iban a estar unidos. O sea, ¿por qué no podemos hacer esto con las comunidades? Mezclar culturas, yo creo que no hay que tener la mente cerrada, sino que expandirse, y con eso vamos a ganar absolutamente todos.
fíjate que esa es otra de las cosas que yo noté. En el transcurso de los años, nuestra música ha evolucionado y se ha fusionado con la cultura americana. Entonces, ya el artista americano busca al hispano para hacer una colaboración. Antes, el hispano estaba detrás del artista conocido americano para hacer el favor de que tratar de hacer algo. Ahora es una cosa que es natural. Ahora tú dime dónde no conocen a Maluma o todos esos colombianos que están pegadísimos ya atrás. ¡Ah, por Dios! Fíjate que ayer yo estaba mirando los premios Grammy. Los Latin Grammy, ¿ah? Todas las propagandas bien hechas. Es increíble. Yo estoy ya en otra parte ya también del mercadeo y siempre me llama mucho la atención eso. ¿Qué viste? Ver a Maluma. Ver a Maluma, por ejemplo, con la marca él estaba con el micro Ultra. J Balvin con McDonald's. Y propagandas bien hechas, cosas con contenido, con sentido social. Es que son artistas de calidad. O sea, es una música a la cual quizás no estábamos acostumbrados, pero nos tenemos que adaptar todos. Y fíjate que están haciendo la labor, pues hay un beneficio económico como todo, pero al final tienen un sentido social. Claro, y eso es importante. Es algo de admirar y es lo que tú de pronto estabas llamando a que estamos hablando. Van pasando, pues, cruzando barreras y vamos llegando a otros puntos y ya el americano escucha la música de nosotros. El crossover, ya tú puedes tranquilamente en una fiesta colocar reggaetón y la gente no la recibe mal. Entonces, claro. Eso es para mí es una vez. Una labor de hormiguita, lo que estábamos hablando. Por eso nos fue la noche pero de mañana. Proceso, todo lo que viene con el cruce de las culturas y afortunadamente pues, nos han decidido muy bien en este país. Entonces, tenemos mucho de qué dar, claro. Hay mucho que mostrar y afortunadamente lo están recibiendo bien. Entonces, nos están aceptando. Entonces, latinos en el mundo. Es una bendición. Entonces, ahí es donde de pronto también te quería comentar lo del tema de lo del, al principio con el festival, que fue muy difícil. Ya sacaron otras marcas en el segundo a querer colaborar. Y pues, por ejemplo, yo tengo al principio, fue muy difícil, como te digo, pero ya en el segundo se acercó José Cuervo, y José Cuervo tiene los derechos del festival del 5 de mayo. Al año se me acercó Tequila Luna Azul. Llevo con ellos una relación excelente. Qué bueno. Al principio pues, les comenté que tenía a José Cuervo en el festival y que si podíamos trabajar alrededor de ellos y me dijeron que no había problema. Entonces, afortunadamente pues tengo estas dos marcas. Tengo Tiros Barca, que ha sentido social increíble. Ellos desarrollaron un hand sanitizer. Okay. Y nos enviaron hace un par de meses un pallet y lo distribuimos con las ciudades con Charleston, con la policía, replicaron. Y son cosas de que uno está devolviendo de pronto un poquito. Eso con es. Las personas que están con que tienen un sentido social, pero estamos sirviendo como de puente para, siendo hispanos, hacer la labor y a la vez... para ayudarnos entre todos. Entre todos, sí. Y yo creo que si entonces, a uno le va bien, al otro también uno puede ayudarlo. Eso se multiplica. Sí, yo pienso que eso es muy importante. Te felicito por tener eso en tu corazón porque hay que compartir las cosas lindas. Muchas gracias. Y fíjate que por último desapareció Southern Eagle, que tiene un abanico de cervezas. Tienen Bud Light, Budweiser, Heineken, Michelob Ultra, una mexicana nueva que se llama Estrella Jalisco. Y a veces es hasta difícil porque van apareciendo. Decidir.
Pero fíjate que con eso me dio el otro paso para mi empresa de entretenimiento, se volvió una empresa de mercadeo. Ok. Y yo estoy ya llegando como... Por eso es que estabas viendo tanto los comerciales de ayer, ¿verdad? Me llama mucho la atención. Ellos, con este tema de ahorita de que, por ejemplo, este año no pudimos hacer nada, desafortunadamente todos los eventos del año, el 5 de mayo se canceló, ya como 20 años con parques y recreación. Pero esto no fue una oportunidad para que tú te reinventes, porque de toda crisis uno tiene que aprender. Como empezamos la conversación diciendo que llegaste a un terremoto y tuviste que hacer algo que no estaba en tus planes, pues yo creo que esto también es una oportunidad para que todos, obviamente es algo muy duro, obviamente estamos pasando momentos muy difíciles, la economía no está en su mejor momento, pero dentro de nosotros tenemos que buscar qué hacer. Sí, tienes razón. A nosotros como gente de entretenimiento, pues fue lo que yo diría los que más nos ha afectado. Todavía. Porque al final nosotros somos los últimos, porque nosotros como personas que de pronto atraemos gente. No es de primera necesidad. Sí, y no, y por estamos así decirlo. Sí, es lo último. Pienso que tenemos la labor de, si podemos limitar un poquito y esperarnos, de poner un poquito un freno, esperando que las cosas mejoren un poco. Pero para... no podemos tener esas fiestas de Luigi desde la casa. ¿No has hecho? Claro. Ah. Ese es el... Tú lo puedes hacer de otra manera. Okay. Ahí, nuevamente, pues la tecnología nos ha servido mucho. Todos hemos aprendido durante el transcurso de todo este proceso. Así como estamos haciendo esa entrevista ahorita. Mira lo que es. Lo con que normas de seguridad. Otras cosas. No podemos estar de cerca, pero estamos de alguna manera conectados. Y yo vi de pronto la experiencia de muchos DJs. Todos nos volvimos cibernautas, ¿no? Estábamos todos en las redes, en internet. Esta pandemia sin internet hubiese sido... No, mira, es difícil. Pero fíjate, todo eso como estamos hablando ahorita, para hacer una transmisión en vivo, tú tienes que tener un buen internet. Claro. Una buena cámara, un buen micrófono para poder tener una buena transmisión. Entonces, al principio, para hacer un DJ en vivo fue difícil. Todos aprendimos, ¿no? Que hay que comprar el cable especial para poder que salga el sonido al aire de buena calidad. Y fue un proceso de aprendizaje que pienso que nos motivó a crecer. Conocimos gente que no conocíamos, nos conectamos con otras personas. ¿Cómo podemos hacer para verte? O sea, ¿dónde podemos encontrarte? Que queremos ver una fiesta de Luigi. ¿Cuándo? Bueno, mira, una cosa que he venido haciendo y ahorita pues la he retomado, ha tomado mucha fuerza. Tenemos una emisora en línea. Okay. Tengo una app, Latin Groove Radio, tú la encuentras en... aquí le vamos a colocar todos los datos. Gracias. En Apple es gratis, 24 horas. Uh-huh. Increíble que pues tenemos, afortunadamente nos escuchan aquí, pero como es en línea, en el internet. En todo el mundo. Yo puedo estar mirando, sí, ver personas en Nueva Zelanda, Australia, Japón, en Alemania, escuchando a una persona por acá, eso es una bendición. Claro. Entonces, a pesar de los problemas, yo pienso que la situación nos ha hecho crecer y nos ha hecho conectar de otra manera. Por supuesto. Y afortunadamente, pues podemos crecer como personas y nos conectamos con otras comunidades. Con otras comunidades. Fíjate que conocí una persona en Ecuador que tiene un grupo de salseros, más de 35 mil personas en una comunidad de Facebook. ¿Cuál es el estilo de música que más te gusta?
A mí me gusta toda la música en general. No tengo. Si vamos a escuchar un toque tuyo, ¿qué es lo que más va? ¿Es variado? Cuéntanos. Mi herramienta definitivamente es la salsa. Porque vengo de una ciudad salsera. Afortunadamente, tropical. Pues. Mi ciudad. Perdió mucho al mundo con el tema de la salsa y tengo muy buena relación afortunadamente con una de las ciudades más alegres de Colombia. Sí. Y es lo mismo, con el mismo tema del problema de que no podemos comunicarnos de presencial, desarrollamos otra relación, por lo mismo con la emisora de línea que tengo con artistas, directamente con los artistas. Entonces, okay. No lo tenía. Pero ya te digo, para mí es increíble poder hablar con artistas directamente, tener el teléfono personal y que te llamen, mira, que estamos haciendo esto, y me lo pasen a mí o lo compartan entre las personas, la primera. Entonces, eso es una bendición, pero todo eso ha sido a través del. Y eso también es una responsabilidad. Es algo, sí, es algo que debes cuidar, porque cuando un artista te da un tema que no está listo para el público, te dan ganas de soltarlo. Claro, pero yo tengo la primicia. Es algo que son dos cosas, ¿no? Tienes que hacerlo bien hecho. Claro. Luigi, yo quiero que le des un mensaje a todos esos latinos que pues han escuchado tu historia de vida, que me encanta, que es fabulosa, que mira cómo comenzamos desde un inicio, un terremoto, a mira, todo, ya eres un empresario de la música, no solo un DJ. Entonces eso me encanta, mira todos los peldaños que has subido y ahora te debes ver para abajo y decir, oh wow, qué felicidad, me encanta donde llegué. Y donde puedes llegar, porque todavía se puede seguir subiendo. Sí, ahí quería pues darles una primicia también a ustedes. ¡Ajá! Somos los primeros. Pero fíjate que yo lo que diría que pues yo no lo hubiera podido hacer sin el apoyo de la familia. Eso para es muy mí importante. Es una relación y más en un tipo de negocio como el que yo estoy. Competitivo. Es muy importante y en realidad te ayuda mucho a salir adelante. Sin el apoyo de mi esposa no hubiera podido. Qué bueno, debe estar muy orgullosa de ti. Nosotros tenemos una buena relación, es una muy buena persona. Ese es mi punto de apoyo, ¿no? Porque es muy difícil a veces llegar tarde, pasar horas, días, a veces, te digo la verdad, son a veces cuando hay eventos hispanos, hasta 3 días de seguido. Trasnochando y levantándote temprano para seguir en el otro. Y también estar en el lugar de ella, dale mi amor, tú puedes, mi amor, dale mi amor, tú puedes, mi amor. No, es sencillo. Dejarte y pues a darte el apoyo. Claro. Eso es una de las cosas pues, que yo primero pues tengo que dar gracias. Yo diría que pues, lo que tú dices, todo tiene su razón de ser. Y a veces te desanimas porque de pronto no te salió como tú pensaste. Bueno, entonces te contaba que yo, pues con la relación que tenía, pues conocí a una persona que venía de la República Dominicana. Ajá. Ella tenía de una peluquería y le hice las tarjetas, hice el diseño. Y ella se casó con una persona de Jordania, se llama Rami. Okay. El cuento corto es de que me contrataron para hacer como el manager de un proyecto de ellos, es una discoteca. Entonces, el tema es de que la discoteca va a ser, yo diría que un cambio en el entretenimiento de la ciudad. Para mí es una bendición porque vamos a llegar al punto máximo, como claro, un sueño cumplido. Y vamos a ofrecer un servicio hay que celebrar ya más adecuado y de pronto con la experiencia que nos dio el tiempo. Entonces yo diría que pues para Charleston es una buena noticia,
Claro, es excelente noticia. Sobre todo por esa responsabilidad que estás teniendo, yo creo que tienes también la potestad de tú decir qué es lo que quieres, cómo lo quieres, porque ya has tenido toda la experiencia y has visto cómo se mueve el mercado, qué le gusta a la gente, qué no, y quizás también lo que estamos hablando en un inicio, fusionar la comunidad latina con la comunidad americana. Sí, y lo que decimos es... por el transcurso del tiempo ya la experiencia la tengo, afortunadamente sé de pronto qué quieren y sería ya como el punto ya máximo tratar de ofrecer un entretenimiento de calidad con un lugar adecuado para la necesidad de las personas. ¿Cuándo va a ser esto? O sea, ¿ya estás comenzando el proyecto? Como está en proceso de construcción, estamos hablando de unos 4 meses, pero nos está dando el tiempo. ¿Mientras se va estabilizando todo? Afortunadamente, sí, yo pienso que todo siempre está relacionado y va amarrado. Perfecto el tiempo de Dios y pienso que de aquí a eso ya vamos a estar mejor. Claro. Lo que hay es que ver, las normas que hay que seguir, creo que desde ahorita sería bueno trabajar eso, pero eso sería como ya lo de menos, porque eso sería en cualquier lugar que uno vaya a la vida nocturna. Sí. Y ya vamos a estar más acostumbrados. Al principio generaba rechazo como todo lo que estábamos hablando, pero ya estamos conscientes que no tenemos que cuidar. Sí, ya, la gente ya la ve tranquilita, todo con su máscara, sin problema. Sí. Luigi, yo quiero terminar la entrevista contigo como con una especie de ping-pong. ¿Sabes qué es un ping-pong? Preguntas rápidas, respuestas rápidas. A ver, esta pregunta debe ser complicada. ¿Una canción? Vivir mi vida. ¿Un ritmo? Salsa. ¿Una comida? Por lo que nos representa, la bandeja paisa. Divino. Un recuerdo de la infancia. Ah, mi abuelo. Ay, qué lindo. ¿Un personaje? Pues me gusta mucho a Tony Jerry, que volvieron a salir ahora. Ay, me encanta. ¿Un diseñador? Diseñador de... De moda. Pero... De moda. Me gusta mucho... Es una de las debilidades de la ropa. Me gusta mucho el diseñadores colombianos, hay muchos. Pero, Hernán Zahar, ¿quién? No se conoce, pero F. Nebuloni. Es porque es conocido, es amigo mío. Bueno, eso es importante. En Colombia, en toda parte, sí. ¿Una parte de Colombia? Cali. Claro, por supuesto. ¿Un mensaje para todos los que nos están escuchando? Sigue tus sueños. Y de pronto te caes, levántate y siempre piensa para lo mejor. Piensa lo mejor y aprovecha la situación. Si Dios quiere, pues todo va a ser para mejor. Amén, así será. Luigi Bravo, mira, súper agradecida, en serio, con esta entrevista por compartir tu historia de vida. Yo creo que esto vale oro, que es una motivación ver todo lo que una persona pudo atravesar en todos estos años y en dónde está en este momento, a pesar de la crisis, a pesar de la pandemia, a pesar que el mundo está volviéndose loco porque hemos tenido muchas cosas que no esperábamos. Pero mira, yo creo que lo más importante, como estás diciendo, es seguir hacia adelante. Y Luis, tú luchas por tus sueños. Sí, para luchar, sí. Gracias por dejarnos conocer un poquito más de tu vida. Muchas gracias, Pablo. Bueno, amigos del Informador, mi nombre es Paola Cipriani. Espero que hayan disfrutado de esta entrevista y ya saben que van a ser muchos de todo el talento latino que nos caracteriza. Chao, chao. Esto fue Talento Latino con Paola Cipriani. Hacerse la prueba de COVID-19 le ayuda a tomar las medidas necesarias para protegerse a usted y proteger a sus seres queridos y a su comunidad. Busque un centro de pruebas en ccdhs.gov/COVID-19, TEST, ING.